El Ateneo vuelve a tener abierta una sede en el mismo edificio en el que estuvo realizando sus tareas hasta hace poco, pero en otro local mayor. Está junto al Centro Cívico y el Mercado Municipal. La nueva sede ya está oficialmente inaugurada para que el Ateneo reanude sus actividades normales. Resulta que para que tengamos esta sede, antes hemos tenido que tener una pequeña desgracia arriba. Se nos ha estropeado el techo, nos hemos tirado una serie de meses sin poder estar en nuestra sede. Vimos esta, le echamos el ojo y al final, pues mira, como la de Fénix ha resurgido en algo mejor que ya lo que teníamos, ¿vale? La concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, y la segunda teniente de alcalde, Rosa Idalia Cruz, acompañaron a la alcaldesa en esta inauguración. Se trata en realidad de un piso reformado que estaba sin utilización hasta que el equipo de gobierno inició negociaciones con la Asociación de Vendedores del Mercado para recuperarlo. En fin, en una ubicación magnífica. Y desde aquel momento empezamos a buscar, a pensar varias fórmulas para darle actividad, para recuperarlo para el pueblo. Y la primera muestra, como les decía, que demuestra este local, como ha ocurrido en otros sitios, es que casi se puede decir que algo muy parecido pasó con el pueblo. Nos empezamos a encontrar determinadas cosas que nadie les había hecho caso desde hacía mucho tiempo y que había que remangarse y ponerse a ellas. La nueva sede duplica prácticamente el tamaño de la anterior. La que estaba en el piso más alto del edificio del mercado tenía 73 metros y la nueva mide 158. Esa circunstancia facilita la actividad cotidiana de la entidad. Pero tenemos muchas más sedes, o sea, digo, muchas más espacios, ¿no? Tenemos la biblioteca, tenemos un despacho más amplio, tenemos un lugar para reunirnos aparte, tenemos un taller para pintura, tenemos un almacén, tenemos una sala de exposiciones, o sea que ganamos absolutamente en todo. La antigua sede del Ateneo ahora la ocupa la Coral Polifónica, que sale de un edificio en el Parque Cervantes muy deteriorado. De este modo se da solución a las necesidades de locales que tienen los numerosos colectivos organizados de la ciudad. Una tarea de gobierno de escucha activa, y la escucha activa significa que estos locales no son del gobierno, pero no son del actual gobierno, ni del anterior gobierno, ni del próximo gobierno, son de los vecinos y vecinas de Alcázar. Y qué mejor para que ellos tengan un espacio digno para su actividad y que los lugares que tiene el municipio, podríamos decir los locales que son municipales, estén a disposición de sus vecinos, que coordinarlos a los dos. La disposición de mayor espacio permite al Ateneo Cultural realizar sus actividades con mayor comodidad, pero no equivale por el momento a una ampliación de los programas que realiza. Porque hay veces que ciertas actividades se solapaban y ahora, aunque se solapen, cada actividad se puede hacer en un sitio. Con lo cual, bueno, vamos a estar mucho más cómodos y sí, posiblemente ampliemos algo más. Hoy, por ejemplo, veréis que hemos hecho una nueva ampliación, pero lógicamente vamos a ir poco a poco porque luego organizar cosas cuesta mucho trabajo. El Ateneo inauguraba su nueva sede con la actuación de su nuevo grupo de teatro y una exposición de dibujos. También se presentaba oficialmente la revista anual de la institución, que se ha editado en color gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real y que a lo largo de más de 100 páginas recoge en fotografías, ilustraciones y textos las actividades del Ateneo en los últimos 12 meses.